Buenos días a todas. Welcome everyone to my channel. Uh, today I have a review. Hoy les tengo un review de la colección de Rosa Sandoval. Les voy a mostrar lo que ella me envió. I'm going to show you guys the collection that she sent me. So let's get started. So this is the package that it came in. And I am going to go ahead and open it. Así vino empaquetado eh, la colección. Así que vamos a abrirlo para que podamos ver. La colección. Yo vi las fotos online y me encantó y se la pedí. I saw the pictures of the collections online and I absolutely love them, so I went ahead and ordered them. So let's take a look. First, we have the collections, very well wrapped, as you can see. Está bien empaquetada, como ven. And then she also sent a letter, a little card here, wishing you peace. It says, Muchas gracias por el apoyo. Por adelantado, les deseo unas felices fiestas. So, um, thank you very much for your support. And in advance, I wish you happy uh, holidays. Your friend Rosa Sandoval, tu amiga Rosa Sandoval. Muchas gracias. Merry thanks. This is a cute little touch. All right, so let's get down to what we really want to see. We really want to see this collection. Lo que queremos ver es esta colección, así que vamos a abrir. Let's give this baby an open up. Wow, it's very, very well wrapped, and I love that. Let's try them out. As you can see, my fingers are very glittery, so this is a very um, shimmery collection. Eh, como ven, mis dedos tienen mucho glitter, así que pues ya sabemos que esta colección de antemano les digo que va a ser bien bien brillosa. Así que vamos a empezar a calarlos. Muy bien, vamos a empezar con el primer color. Yo le di nombre RS1. Let's start with the first one and I named it RS1 and this just stands for Rosal Sandoval número uno. Así que vamos a chequear. It's very shiny, but let's check it out. So this is a clear iridescent glitter. Esto es un glitter, este, un acrílico, una mezcla eh, transparente con eh, pedacitos de glitter iridescentes. Esta, estos brillos así están de mucha moda ahora. Así que sé que la voy a usar bastante. Miren, esta es la primera y es un glitter iridiscente y es cristalino. So, vamos a tratar el número dos. Okay. Es un azul. Como un azul noche, like it's like a midnight blue from the looks of it. Very shiny. Al igual también es muy brilloso. Se recoge muy bien, se maneja muy bien. Muy pigmentado, it's very pigmented. So, this is number two. Este es el número dos. Y vamos a calar el número 3. Wow, qué belleza. La cámara no muestra cuán brilloso y cuán bonito está. The camera does not do justice to how shiny this glitter or this acrylic truly is. I am in love with this one. Wow, so it's like a peach color that's very, 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 very shiny. Look at that. Oh, oh my god, that one's beautiful. Ese está bello. Me encantó. So far, this is my favorite. En el momento, esta es mi favorito. Miren qué bello. Parece, este parece al hidden pleasure de Valentino. This one looks like the um, hidden treasure that Valentino has. I think it's Valentino. Beautiful, 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 beautiful. All right, let's try number four. And this is a glitter mix. Esto es una mezcla en glitter. Y no sé si ella todavía tenga este colecciones a la venta. I don't know if she has any left. So I would just send her a message to see if she does. So this is uh, this would be great for now that it's a uh, Halloween season. Esta sería muy bonito para estas, esta temporada de Halloween eh, de otoño. Tiene unos, unos glitters negro, copper, este oro. Está muy bonita también. So I really do like this one, especially for now for any ladies that celebrate Halloween or anything. This would be a very very nice addition to your collection. tratar el número 6. Let us try the number 6. And this looks like a tan. Um, ese parece un color piel con destellos de glitter. Si sí, es como un cappuccino más oscurito con destellos iridescentes. So this is like a cappuccino color, a little darker, with iridescent glitter. It's very nice. It's a little bit darker. Reminds me of the Fantasy Nails um, cappuccino, just a little bit darker. Muy bonito. Este es el número 6. Y ahora vamos a calar el último, este es el número 6. Let's try this last one. This is number 6 and this is a pink with iridescent glitter. Esto es un color rosita con destellos iridiscentes. Así que vamos a ver qué tal. Me encanta. Wow, está bello, bello, bello. This color is beautiful. I don't know if the camera shows it. It's like a lighter Barbie pink with iridescent glitter. Muy bonito también. Y pues aquí les presento la colección de Rosa Sandoval. So, here I present Rosa Sandoval's acrylic collection that she has for sale. My three top favorites are this one. This one and the pink one. Esos tres son mis favoritos, pero la colección completita está muy bonito y también tiene variedad de colores. I love this collection. Um, it has a variety of colors and I hope that you guys you guys find this video useful. Give it a thumbs up and comment. Espero que este video sea de su agrado. Dale deditos arriba y un comentario diciéndome y dejándome saber qué les pareció esta reseña. Muchísimas gracias y nos vemos en un próximo videito. Much thanks and I'll see you in my next video. Bye.